Muy buenas a todos, YouTube. Espero que se encuentren súper bien. Aquí el Dipper Raccoon comentando. Pues bueno, chicos, sean bienvenidos a un nuevo unboxing y review de la figura de acción de Chewbacca fabricada por Hasbro de la línea Force of Destiny, chicos. Una línea que está diseñada para las 12 pulgadas. Gran, gran pieza. Es una figura increíble a comparación de otras piezas que nos ha dado Hasbro. Desde mi punto de vista, superó, ¿vale? Y por mucho a las antiguas piezas que había sacado Hasbro de 12 pulgadas. No me refiero a las Titan Hero. Pero bueno, vamos entonces para allá. Antes de empezar a abrir la figura como tal, veamos un poco entonces quién es este personaje. El legendario guerrero Wookiee y copiloto de Han Solo, Chewbacca tiene un gran corazón y su lealtad es a sus amigos es inquebrantable. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro queridísimo Chewie. Un personaje bastante importante dentro de la trilogía inicial, la principal. También decirles que es un personaje muy querido por, pues, desde mi punto de vista, la mayoría de fans de Star Wars. Yo lo amo, es un gran personaje, me gusta mucho su diseño, ya lo iremos viendo, pues, con más detalle al hacer el unboxing. Esta figura tiene algunos aspectos que me gustaría recalcar, pero bueno, antes de empezar con la figura, que ya desde aquí ya la están viendo un poco, permítanme mover un segundo esto para que más o menos lo puedan ver. Ahí tenemos a nuestro queridísimo Chewie. Como pueden observar, veamos entonces primero la caja y cómo viene presentado. Como pueden ver, aquí tenemos a nuestro queridísimo Chewie. Es un dibujo un poco más juvenil, se ve más caricaturesco, ok, dentro de lo que cabe. Aquí tenemos el emblema de Star Wars y Force of Destiny, que es la línea a la que pertenece. Ahí tenemos el nombre, ok, y como pueden ver, es un Chewbacca vociferante, lo que quiere decir que tiene ruidos. Y pues bueno, aquí tenemos el emblema de Hasbro, las precauciones, las edades recomendadas. Por abajo tenemos simplemente el código de barras y pues alguna descripción, ¿ok? De la distribuidora, la edad recomendada y eso. El arte conceptual es bueno. Aquí tenemos a nuestro queridísimo R2D2, Arturito para los amigos, aquí en México. Así que bueno, le damos la vuelta. Y tenemos aquí a nuestra queridísima, amada por muchos, odiado por otros, Rey. La verdad a mí me parece un buen personaje, aún nos hace falta una película para ver qué tan genial va a ser, ¿ok? Pero bueno, de momento a mí me ha gustado mis 10. Hasbro se lució realmente con esta figura. Como pueden ver, la caja de presentación es bastante buena. Aquí tenemos un pequeño dibujo con el que viene al principio y como pueden ver sigue siendo como más juvenil. Pero bueno, se agradece. Aquí una pequeña descripción del personaje y aquí tenemos una imagen diciéndonos que Chewie ruge, a lo que se refiere es que puede hablar nuestro personaje. Es por eso que la caja, o el blister mejor dicho, tiene una pequeña apertura en este centro para que nosotros podamos meter el dedo y escuchen. ¡Hey, madre mía, chicos! Está súper, súper genial. Vamos entonces para allá, vamos a abrir al personaje. Esperemos que la navaja sea lo suficientemente buena para poder abrirlo. Y antes de continuar, mejor dicho, mientras hacemos esto de abrirlo, me gustaría muchísimo darle las gracias por el apoyo que le están dando a los videos, de los unboxing, de los reviews, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero de todo corazón que les guste y a todas las personas que se han suscrito al canal, decirles que muchísimas gracias. Espero que sigamos subiendo contenido que les guste. Por favor, no olviden puntuar, dejar ese pedazo de me gusta, comentar qué les está pareciendo y muchísimo más. También decirles que si es el primer video que ves de mi canal, no nada más subimos unboxing y review, sino que también subimos gameplays de diversos títulos. En concreto, lo que estamos subiendo ahorita es el juego de Pokémon Negro. Ya estamos avanzando bastante en la historia, ya creo que ya estamos a punto de terminar realmente. Entonces, pues bueno, espero que les guste. También no olviden dejar el apoyo a esos tipos de videos para que los sigamos trayendo al canal. Pero bueno, ahorita me estoy enfocando más, o estoy procurando traer más unboxing, ya que he visto que pues realmente está teniendo un gran apoyo. A lo mejor todavía hace falta que se animen un poco más a comentar y a suscribirse. Pero bueno, espero que poco a poco vayamos mejorando, empecemos a subir más contenido que les guste a ustedes, porque pues la finalidad es esa, entretenerlos. Y pues yo también pasármela bien, porque yo amo los juguetes, soy un friki coleccionista. Entonces, lo siento chicos, es que está muy duro aquí. Pero bueno, vamos a abrir entonces la cajita. Wow, madre mía, así que está bien pegada. Pero bueno, rompemos esto. Y bueno, aquí vamos a poner esta cajita de, bueno, no la caja, ¿verdad? Sino esta imagen de Chewie por acá. Y vamos a proceder a abrirlo de esta zona de aquí, porque
Creo que pensé que iba a tener más protección este Chuy, ya que la mayoría de las veces las personas abren las cajas y se tratan de robar las piezas. Por desgracia sí lo logran. Yo he visto figuras Buff que se las roban. Así que eso está bastante, bastante mal. Aquí tenemos unas pequeñas ligas. ¡Ay, madre de Dios! Lo lamento mucho. No quiero que ahí se vea el Dr. Octopus, como pueden ver. Y unas piernas de Darth Vader, que también muero de ganas de hacerle una review a esa pieza, porque créanme que es súper, súper genial. Y no sé, 100% recomendado. Madre de Dios! Aquí nos vamos a tardar un poco, ya que créanme que está súper, súper duro esto, súper pegado. Y no quiero cargarme a Chuy. Obviamente la caja no me importa lo más mínimo, ya que YOLO, a mí no me gusta conservar las cajas. Solamente tengo una sola figura que la he mantenido en su caja, y eso es porque no he podido conseguirlo de otra forma. Ok, aquí tenemos a nuestro buen Chuy. Increíble, miren, aquí tenemos un pequeño folletito de Star Wars Destiny, Force of Destiny. Aquí tenemos a Chuy, que se ve increíble, la verdad se ve muy bonito, muy kawaii, muy cute. Y bueno, de este lado tenemos las instrucciones para cambiar las baterías, las cuales utiliza tres baterías de tipo de reloj, ok. Aquí vienen las especificaciones. Y necesitamos un destornillador en cruz, evidentemente no viene aquí. Aquí tenemos entonces la información importante sobre las baterías, y pues aquí se las dejo para que ustedes cómodamente puedan pausar el video y leerlas. Entonces lo hacemos a un ladito. Y madre mía, vamos entonces a tratar de abrir a nuestro queridísimo amigo Chuy, porque miren cuántos Jurex le pusieron a esta parte de acá. Madre de Dios, no puede ser. La arrancamos una de estas como especie de ligas. Aquí la arrancamos esta otra. Soy muy salvaje, ok, para hacer yo los unboxing, ustedes lo saben de sobra. No tengo mucha paciencia, que digamos, para hacer las cosas, ya que ya quiero tenerlo en mis manos. Está suave, está muy, muy peludito y muy suave. Les va a encantar, ya que da un efecto superior, ¿no? A lo que estamos acostumbrados ya actualmente, ¿no? De Hasbro. A lo mejor en un pasado estábamos acostumbrados a otras cosas, pero los tiempos van cambiando. Entonces ya casi logramos liberarlo de su prisión. Madre de Dios, 7 minutos haciendo un unboxing. Esto es patético y horrible, pero bueno, me gustó para aprovechar y platicarles un poco, ¿no? Entonces, lo que les decía, esto se entiende porque por lo menos en por donde yo vivo siempre hacen eso de que quieren, por así decirlo, robar figuras, piezas y todo eso. Y pues la verdad, eso no está nada, nada cool. Y aquí tenemos al buen Chuy, como pueden ver está increíble. Creo que tiene una acción de golpe. Vamos a acercar un poco la cámara, espero que enfoque. Ahí está, ahí tenemos el rostro del buen Chuy, bastante, bastante genial. Vamos a proceder, chicos, entonces a ver todas las características de la figura, cómo está de detallado. Empezaremos a decir cosas buenas y malas para que todos ustedes puedan apreciarlo. Y bueno, pues para empezar tenemos una pieza increíble. El rostro me gusta, no es tan parecido a esto de la caja como pueden observar, es más caricaturizado. Me gusta que haya sido de esta forma. Como pueden ver, tenemos un gran, gran detalle. En los dientes, en los colmillos, en la nariz me gusta la aplicación de pintura. Lo hicieron bastante bien, a mi parecer. Los ojos también los hicieron muy bien. No es una figura élite, como pueden ver están pintados, pero realmente se lucieron. Gran trabajo por Hasbro, de verdad, amigos, los felicito. Enhorabuena para ustedes. Como pueden ver, el brillo que tiene es espectacular. Esto se debe a que tiene una especie de resistol. Evidentemente es para que no se esponje la figura. Hay algunas figuras que yo he visto que ya están esponjadas, y eso es porque este tipo de piezas, aunque no lo especifique y no lo digan, tenemos que peinarlas. Ya sé que es castaña, pero sí tienen que darle un cuidado especial, porque si no se hace fea. Esto es parecido a la de Hot Toys, si no la peinamos se va a hacer fea, así de fácil. Entonces bueno, aquí tenemos la mochilita con la que siempre carga nuestro héroe peludo, nuestro guerrero Wookiee, que por cierto, les invito a ver la película de Han Solo.
A mí en lo personal sí me gustó. Ahí explican cómo se conoció nuestro amigo Chuy y nuestro amigo Han Solo. ¡Wow! Y como pueden ver, le podemos quitar la mochila. Aquí la tenemos, gran accesorio. Se siente en un plástico bastante suave, muy bien pintado, muy bien recreado. Esta especie de balas de ballesta, porque Chuy utiliza una ballesta. Bastante bien, no le podemos pedir más, no le podemos pedir menos. Lo hicieron justo, se ve bastante, bastante bien. Ok, aquí tenemos entonces la figura, como pueden ver, se hace un pelín fea. Es por eso que les digo que hay que tener bastante cuidado, hay que peinarla, ok. Yo a continuación lo voy a hacer, porque sí la quiero mantener bastante en buen estado. Entonces pasamos a ver ahora las manitas. Como pueden ver, tenemos unas manitas pues bastante bien logradas, ok. No es peludo, esto nada más tiene la forma como de pelos en la mano, como pueden observar. Se ve bien, a mí me gusta, no me disgusta, ok. Bien logradas. Aquí tenemos los piecitos, también bastante bien logrados. Son muy anchos, como pueden darse cuenta. Ahí tenemos las garritas. No tienen mucho detalle, que digamos, pero bueno, cumplen con su función. Se ve bastante, bastante genial esta pieza. Ya quiero ver cómo se ve con otras piezas, ¿ok? De 12 pulgadas. Cabe resaltar que para esta línea también sacaron ya a Sabine, sacaron a Rey con BB-8, sacaron a la princesa Leia con R2-D2. También me parece que está la Mandalorian, que sale en la serie de Rebels. Que esa es una de las figuras que yo más deseo tener. Y pues espero que en algún futuro lo podamos traer aquí al canal, porque realmente es una gran, gran pieza. Lamento mucho si se escuchó ese ruido. Es que estaba sacando el arma, el segundo accesorio de nuestro queridísimo héroe Chuy. Arma genérica, bastante bien lograda. No tiene muchísimo detalle porque evidentemente pues lo que quieren que llame la atención es la pieza. Pero como pueden observar, aquí tenemos esta especie de manguera que iría conectada a la propia ballesta. Una especie como de abertura donde va la otra mano de nuestro héroe. Aquí tenemos por donde apunta, dispara. Y bueno, una mira, ok, para apuntar, supongo. Esto es como una culata. Y pues bueno, aquí tenemos el gatillo. Bastante bien, realmente no me quejo, me gusta. No estoy muy seguro de cómo sean las armas o los accesorios con los que cuenta la de Titan Heroes. Pero bueno, desde mi punto de vista, si tienen la posibilidad de conseguir a este Chuy, háganlo, es mejor, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque como pueden ver, es peludo. Y bueno, le acabo de apachurrar sin querer el botón de acción, ¿ok? Entonces bueno, vamos a ponerle su bandolera aquí a nuestro amigo Chuy, que se le baja. Esto es obvio porque pues no hay nada que apriete. Se burla de nosotros Chuy. ¿Cómo hace la acción del ruido? Aquí tiene un botón. Aquí, cerca de la garganta. Bastante genial. Ahí tenemos. Chuy, por favor, diles que se suscriban al canal y dejen su like. Ok, no lo digo yo, no lo dice la ciencia, lo dice Chewbacca, así que hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver entonces los puntos de articulación con los que cuenta esta gran figura. Me va a costar un poco de trabajo porque sí es muy alto y no puedo estar moviendo tanto la cámara. Pero bueno, Chuy mueve la cabeza, puede girarla a 360 grados, como pueden observar, bastante bien. Voy a quitarle tantito el accesorio de la bandolera porque se le resbala un poco. Entonces mueve la cabeza 360 grados, bastante genial. No mueve hacia arriba ni hacia abajo, a los lados tampoco. Mueve los brazos, como pueden ver, hasta este punto de aquí. Bastante, bastante bien. Puede rotar los hombros también. Voy a tratar de... Ahí está, ahí lo llevan. Puede rotar los brazos, puede girarlos, bastante, bastante bien. Se hace un poco feo por lo mismo de que está peludito, pero bueno, no afecta en lo más mínimo. Tiene un solo punto de articulación en los codos. Mueve los bíceps. Se parece muchísimo como tener una figura de Max Steel. Gira las muñecas. No las puede subir ni bajar. Ok, nada más las puede girar. Bastante bien. Se siente que se atora la figura, pero es porque está bastante, bastante peludito. No tiene articulación en ninguna parte de la zona abdominal ni de la cadera.
Chuy puede mover las piernas hasta este punto bastante bien. Tiene un solo punto de articulación en la rodilla. No mueve, puede girar los muslos, como pueden ver. No gira ni puede mover los tobillos ni nada, simplemente es así. Y se puede abrir de piernas hasta este punto. Miren, como pueden ver, si nosotros lo jalamos, aquí se alcanza a ver esta especie de tubo. Entonces no lo vamos a hacer para que no pierda estética. Es como si trajera un traje nada más peludito. Así que bastante bien. Evidentemente puede que a muchas personas no les cumpla las expectativas, a otros sí. Yo realmente me quedo con esta pieza. Me gusta muchísimo, muchísimo más que las Titan Heroes, evidentemente. Le vamos a ponerle entonces su ballesta a nuestro amigo Chuy, porque pues no puede estar sin su ballesta. Tengan cuidado al momento de hacer esto, ya que el plástico está bastante, bastante duro. No quieren cargarse la pieza, ¿ok? Entonces ahí está, ya le logramos poner... Se burla de nosotros. Y como pueden ver, también se puede zafar la mira y se puede quitar esta bolita de aquí. Ok, entonces ahí tenemos a Chuy. Se ve bastante, bastante genial. Muy coqueto, muy guapo. Pues qué decirles, se la recomiendo a 100%. Si les gusta las figuras de Star Wars, pues esta no puede faltar en su colección. Les digo y les repito, para mí es mejor que las Titan Hero. Pero bueno, ya es a decisión de cada uno de ustedes, bastante bien. No tiene una articulación bastante, pues muy allá, pero tampoco es tan mala, ¿ok? Está bastante bien. Entonces aquí tenemos la figura, la vamos a ir bajando para que ustedes puedan observar. Y bueno, también decirles que al final de este video dejaré fotitos para que ustedes puedan ver las demás figuras o algunas otras opciones de Chewbacca de 12 pulgadas para que puedan disfrutarlo y ver más o menos pues qué les alcanza. Evidentemente hay unas muchísimo más caras, hay unas muchísimo más baratas, ya dependerá del presupuesto con el que cuenten. Pero bueno, vamos a poner esto aquí un segundo. Voy a hacer un poco más hacia atrás a nuestro amigo Chuy, que no ni siquiera entra en todo el marco. Pero bueno, vamos a ir terminando ya este video. Para propósitos comparativos traemos de hecho tres piezas, ok. Aquí tenemos a un Luke, ok, de 12 pulgadas de Titan Heroes. Como pueden ver, se ven bastante, bastante bien juntos. Está a escala, evidentemente, son de 12 pulgadas. Se ven muy bien juntos. También aquí tenemos a el maestro Yoda, para que más o menos vean cómo se vería con una pieza más pequeña. Me gusta más cómo se ven estos dos juntos. A mi parecer y desde mi punto de vista, Chewbacca siempre ha sido más alto. Como pueden ver, sí es más alto que Luke y obviamente que Yoda. Pero bueno, no siento mucho que Yoda esté a escala con este, pero bueno, esto es lo que nos han brindado. También de Yoda tenemos más opciones, pero bueno, ya lo dejaremos para algún otro videito, ¿ok? Así que bueno, y ya por último, para que ustedes más o menos tengan una idea, como propósito comparativo, yo creo que la mejor figura de Darth Vader de 12 pulgadas, a excepción tal vez de una Hot Toys, esta también fue fabricada por Hasbro. Gran pieza, también hace ruidos. Se le puede quitar el casquito. Permítanme un segundo y se los voy a mostrar. Nada más así rápido para que ustedes puedan apreciarlo. Este Darth Vader es una figura que me ha acompañado a lo largo pues de mi vida. Lo tengo de niño. Es por eso que está tan maltratado. Después de mucho tiempo lo volví a sacar. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es muchísimo más alto que Chewbacca. Y pues bueno, de esta línea de Darth Vader también está Chewie, evidentemente. Pero bueno, ya estamos hablando de figuras un poco más difíciles de conseguir. Pero bueno, ahí está. Se ve bastante, bastante bien. Pues nada más, poco más realmente. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar ese pedazo de me gusta, suscribirse, activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún video que yo suba. También decirles que si es el primer video que ves de mi canal, pues no olvides pasar y echar un ojito para que veas pues todo el catálogo de contenido que tenemos. Y bueno, me parece que el maestro Yoda, oh, le hace falta su sable de luz, pero bueno, no lo conseguí. Y pues entonces vamos a quitarlos aquí. Dejamos a nuestro queridísimo amigo, amado por muchos, odiado por otros, Chuy, que está guapísimo, de verdad. ¿Algo más que le quieras decir al público, Chuy, que nos está viendo? Ok, ¿quieres que se suscriban al canal?
Muy bien, ¿que dejen like? Bien, Chuy. ¿Y qué opinas si no quieren suscribirse ni dejar like? Bueno, chicos, ahí está. Chewbacca se ríe de nosotros. Y pues nada más, les deseo una buena tarde, noche, día. Y nos vemos. Adiós. Yo no tengo mi medalla.